dentro? Sì. Oh, come on. Vedrà. Ahí le voy a dar para atrás. ¿Lo voy a dar para atrás? Sí, a la grúa. Ah, ok. ¿Cuál barrotito lo vas a poner? Sí, estos. Este y este. Échame. Este es el lado, ¿no? Más para acá. Más. Un poquito más. Ahí así. Despacito. Dale. Ahí está bien, ahí. Ahí quedó, ahí en primera nomás, ¿no? Ahora sí amarrar. Y ahorita me la viento en caliente y en calor. ¿Sí?
Bueno, amigo, pues vámonos. Ya vamos saliendo aquí. Esperemos no amancarnos por acá, amigos, porque hay unas lomitas que están medio. Mira nomás el tractorcillo ese. Esperemos salir bien por acá, amigos. Esta lomita es la que. Esta lomita, esperemos no mancarnos por aquí. Ahorita. Ahí salimos bien. Salimos bien, amigos. Mañana sábado ahí estaremos juntándonos, amigos, con nuestros amigos Troque Youtuber, con el amigo Paco, con el amigo Paco Channel, con el amigo Kelo y con el amigo Ulises el Zorro. Ahí estaremos. Kelo Torres, sí, ahí estaremos. Ahí juntándonos para pues para convivir, ¿eh? Ahí estaremos más primero que nada pues para convivir y pues también ahí celebrando mi cumpleaños, pues ahí estaremos, amigos, así que ahí no se pierdan las transmisiones en vivo en los canales de ahí de los amigos ya antes mencionados. Y bueno, hoy vamos a estar, amigos, echándonos la platicomadreada. Esta es una brechita que hay para acá, para. Es un lugar muy bonito aquí, amigos, bien tranquilo todo, bien relajado, bien tranquilo. Muy a gusto. Agarrando carretera, ahorita vamos a conectarnos ahí con la pista para agarrar hacia el lado de Tijuana. Aquí vamos a agarrar la pista, cuota Tijuana. Vámonos y vámonos. Vamos a poner el corrido de Paco Channel, amigos. Vamos a ponerlo. Recuerden que mañana ahí vamos a estar
con el amigo Paco Channel, con el amigo Ulises y con el amigo Kelo. Ahí para que estén al pendiente y ahí vamos a estar ahí haciendo algunos trabajos. Ok. Porque él es un gran maestro cuando maneja su tráiler. Se asegura que los frenos nunca vayan a fallarle. Pues las 18 morenas recorren la banda negra y también las líneas blancas de toda la carretera. Son las llantas del palomo. Y seguimos rumbeando. Seguimos modulando las cinta asfáltica. Venimos acá por la, ya llegando a los 20 de Tecate. De Tecate, Baja California. Ahí venimos despacio, venimos despacito. No sale de las dimensiones de la grúa esta, sale un poquito para atrás nomás. Pero de los lados, pues viene adentro, viene bien. Mide 8 pies la grúa, así que de lo ancho no sobresale de esta, de esta cama baja. Así que ahí venimos, pura bajada, amigos. Vamos a aplicar aquí el magnético, poco a poco. 1, 2, 3. Y el cuarto paso, ahí vamos, con freno de motor. Freno de motor y el freno magnético Frenelsa. Ahí va, irá sosteniendo muy bien. Pura bajadita aquí, amigos, pura bajada. Ahí va sosteniendo muy bien, 50 toneladas, a gusto, tranquilo y relajado, sin pisar freno, nada, a gusto. Esa es la ventaja de traer un freno magnético Frenelsa, de que te ayuda mucho. Es un freno europeo, como muchos camiones, como el MAN, el Scania, el Volvo europeo. Muchos traen este sistema, aunque lo traen, se llama Intarder, lo traen en la transmisión, pero el funcionamiento es muy parecido. Es un retardador que la verdad ayuda bastante en la cuestión de no calentar las balatas, frena bastante bien. Venimos queriendo aterrizar acá la coqueta. Ya venimos casi, casi llegando, amigos. Ya venimos llegando aquí a la coqueta Tijuana. Aquí a mi lado derecho, allá, si miran de aquel lado, allá, allá arribita, allá se mira el cerco que divide Estados Unidos y México. Es una barda metálica ahí donde pusieron para dividir. Para dividir los límites. Y le va un chato, un troque chato. Es Freightliner, se me figura. Sí, es un Freightliner. Muy raro ver ese tipo de camiones aquí, ya el Freightliner era el que hacía más camiones chatos, pero ya, ya la verdad, ya casi muy, muy raro se mira, muy poco. El chato como si fuera este raro de aquí de México. Anteriormente, antes hasta la Kenworth hacía chatos, la Kenworth tenía sacaba camiones chatos, pero... ya tiene mucho tiempo que no.
también mexicanos, el Kenworth Kenmex, mexicanos, hechos en México, también chatos, pero no me acuerdo si fue por los 70s, 80s, que fueron los últimos, pero sí, ya no, ya tiene mucho que no hacen troque chato. La Freightliner sí hace, pero muy pocos también, quizás más en el gabacho se miran que aquí en México. Y ahorita lo que México está entrando son los europeos, los chatos europeos, como el MAN, como el Scania. Más bien nomás, casi MAN y Scania. Porque pues Volvo no hay acá como el que trae nuestro amigo Octavio allá en España. Acá no he visto, la verdad, yo Volvos chatos. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra marca? Sí, no, prácticamente la verdad nomás Scania y el MAN. No sé si haya otra marca ahí que esté circulando. La verdad no la he visto, no recuerdo, pero bueno, llegamos aquí a lo que es la caseta de aquí de Tijuana. La que para entrar a Tijuana, ¿no? Ay. Vamos a ver si nos fían aquí. Ándale, si nos fiaron. Vámonos. Bueno, y entramos a Tijuana, amigos. Entramos aquí a Tijuana. Aquí entrando a Tijuana, luego pasando la caseta, aquí hay una Y, ahí donde está el borrego ese cimarrón. Una va para Otay, hacia la mano derecha, el parque industrial, los parques industriales que están acá de este lado para Otay. Y esta es el corredor 2000. Vamos a agarrar ahorita el corredor 2000 nosotros. Y esta nos lleva a Rosarito. Bueno, en tronca. Mira, aquí está el borrego cimarrón. En tronca en Popotla. Y a la mano derecha está para ir a Rosarito.